Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Hoy compartimos con todos ustedes los pasos perdidos de ese gran escritor, orgullo latinoamericano, Alejo Carpentier. Tenemos también en páginas de nuestra historia, la historia del Parque Enriquillo, un ícono del Santo Domingo histórico. Tenemos en Conversando con el Compañero a Luisa Navarro y Mildred Guzmán. Y lo que no puede faltar, Juan Bosch, siempre presente en Camino Real. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Camino Real, páginas revueltas. Alejo Carpentier y su obra Los Pasos Perdidos lo tenemos hoy en Páginas Revueltas. Alejo Carpentier fue uno de los mayores precursores del realismo mágico. Eso que luego culminó con el boom de la literatura latinoamericana en las manos de García Márquez, Julio Cortázar y otra pléyade de escritores latinoamericanos que descollaron explotando este recurso literario. También hay que destacar su novela El siglo de las luces, por cierto, una de sus obras que para mí es mi favorita, pero en este caso explota la literatura barroca. Carpentier ahí le da ese sobrepeso, sobredimensiona la condición humana que se enfoca como una lucha, como algo a lo que hay que vencer, y por eso los adjetivos y las metáforas son un elemento característico de la literatura barroca. En El siglo de las luces se desborda y para mí es mi obra favorita, pero en el caso de Los Pasos Perdidos, Carpentier sobre todo refleja a un profesional exitoso pero hastiado de la rutina que le impone una sociedad en donde los valores y la rapidez eliminan toda la naturaleza y todo lo que es altruismo. Entonces él encuentra una oportunidad y abandona todo eso. Luego quiere retornar a esa civilización, pero ya los cambios que ha sufrido lo hacen un ser inadaptado a esa sociedad civilizada que vivió inicialmente. También se mezcla con una historia amorosa, pero sobre todo ese contraste, ese encuentro consigo mismo, es el fondo de esta novela que catapultó como novelista también a Carpentier, que se inicia, dicho sea de paso, en los años 30. Recuerden ustedes su obra Ecuellamba, que fue publicada por los años 30 y que también es un lanzamiento a su condición de extraordinario escritor, como lo fue en toda su producción. Fallece en el año 1980. Y ahí también hay un hecho importante históricamente, y es la presencia de Juan Bosch y Pedro Mir en su funeral en Cuba, donde fue enterrado con todos los honores de Estado. Para todos ustedes, Alejo Carpentier en Páginas Revueltas. En Los Pasos Perdidos, el denominador común de las obras de Carpentier se deja sentir con marcada intensidad. Su preocupación por la perfección y la armonía del lenguaje y el cuidado extremo de la forma y el fondo en el desarrollo de la temática. Nada hay más hermoso que la danza de un macizo de bambúes en la brisa. Ninguna coreografía humana tiene la euritmia de una rama que se dibuja sobre el cielo. Llego a preguntarme a veces si las formas superiores de la emoción estética no consistirán simplemente en un supremo entendimiento de lo creado. Un día, los hombres descubrirán un alfabeto en los ojos de las colonias, en los pardos terciopelos de la falena, y entonces se sabrá con asombro que cada caracol manchado era siempre
un poema. La obra nos describe el viaje por el Amazonas de un compositor latinoamericano en busca de instrumentos musicales para un museo. En su descenso por el río, símbolo del tiempo y la memoria, el compositor entra en contacto con las tribus indígenas, llegando a tal grado de satisfacción que cree haber encontrado allí la felicidad soñada. Pero la idea de abandonar sus actividades profesionales y renegar de la intelectualidad pone en duda su decisión de permanecer allí y opta por volver a su lugar de origen. Tras su retorno, descubre haber dejado tras de sí lo que toda su vida había buscado. Regresa entonces a la selva para descubrir que, producto de una catástrofe natural, las tribus ya habían desaparecido. Son muchas las ocasiones en que nuestra respuesta a un problema o a una situación indeseada está llena de adversidades. Cuando esto sucede, la solución nos sorprende y no estamos en condiciones de visualizar que tenemos la respuesta en las manos y que su solución no era un imposible en la dimensión que habíamos pensado. La vida es y será siempre un equilibrio entre lo que queremos y lo que podemos. Los Pasos Perdidos es la conmovedora historia de un hombre que, arropado por la insatisfacción de su existencia, abandona su hogar y a su amante para ir en busca de las cosas que siempre buscamos y que están solo en el interior de uno mismo. Alejo Carpentier, músico, escritor y poeta cubano, murió en 1984. Sus obras, desde mucho antes del boom de la literatura latinoamericana, habían sido traducidas a varios idiomas y en su género es uno de los mejores escritores que podemos encontrar. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a caminorealrd@gmail.com. La lucha de los pueblos es constante. Nacen mártires donde muere uno. Florecen las ideas allí donde las persiguen. Un pasado heroico, cuajado de nobles hombres, estimula a los jóvenes e ilumina el porvenir. Profesor Juan Bosch. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Tanto deseas, está más cerca de lo que crees. Elige el vehículo que quieras y llévatelo con tasa fija hasta 5 años, 90% de financiamiento y cuota móvil. Expo Móvil Banreservas, del 19 al 21 de octubre. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Para la próxima clase, vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana.
Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Páginas Revueltas, quinta edición ampliada y corregida. El libro de Rubén Jiménez Villara, donde comenta importantes obras literarias. Búsquelo en su librería preferida. Páginas Revueltas, un estímulo a la buena lectura. Nueva app Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, páginas de nuestra historia. La historia del Parque Enriquillo la compartimos con todos ustedes hoy con mucho agrado en Páginas de Nuestra Historia. Este parque es un ícono en lo que fue el Santo Domingo histórico. También hay que recordar que este parque fue diseñado por el ingeniero Osvaldo Báez, a su vez hijo del presidente Buenaventura Báez. También destacar que fue construido por Horacio Vázquez en su gobierno, pero que fue inaugurado por Trujillo, quien lo incluyó en su agenda de los actos conmemorativos de su toma de posesión en el año 1930. También yo recuerdo en mi época de juventud, ya por el año 1978, cuando el Partido Socialista realizó ahí el acto de lanzamiento de su periódico El Socialista. Militábamos en ese partido que se había también hecho parte, el Partido Socialista Popular, y ahí lanzamos el periódico un domingo en horas de la mañana. También era un lugar donde se desarrollaban las actividades de la clase obrera y muchísimos acontecimientos políticos tomaron como escenario el Parque Enriquillo. Esta historia necesaria, histórica, lo compartimos con todos ustedes en Páginas de Nuestra Historia. El Parque Enriquillo de Santo Domingo fue la última obra construida por el gobierno de Horacio Vázquez. Fue construido durante la gestión al frente de la Sindicatura de Santo Domingo de Augusto Chotín y diseñado por Osvaldo Báez Machado, el primer constructor dominicano con título universitario que ejecutó obras en el país. El Parque Enriquillo formó parte del plan que se hizo para el levantamiento de Villa Francisca, que fue un sector diferente a otros que se habían hecho sin planificación y que se desarrollaron de manera arbitraria. En cambio, este sector fue una lotificación bien definida y con normas que incluían centros de intercambio social y por eso se ideó hacer un parque. El ingeniero Osvaldo Báez Machado, quien era hijo del presidente Buenaventura Báez, estudió en Francia y trabajó unos años como ingeniero municipal en Mayagüez, Puerto Rico. El Parque Enriquillo fue construido en hormigón armado a un costo de 25 mil pesos. Horacio Vázquez fue quien lo financió, lo mandó a construir todo eso, pero tuvo la desdicha, por decirlo de alguna manera, que cuando terminó, le dieron el golpe de Estado, no había sido terminado. Entonces se termina en el periodo de transición y quien lo inaugura es Trujillo a los dos días de haber sido presidente de la República, en 1930. O sea, esa fue su primera obra pública que él inaugura y su primer contacto público con la gente. El Parque Enriquillo fue inaugurado el 17 de agosto del año 1930, al día siguiente de la juramentación de Rafael Trujillo como presidente de la República.
La obra fue abierta con una gran celebración a la que asistió el presidente recién juramentado, Rafael Trujillo Molina. La bendición estuvo a cargo del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Adolfo Alejandro Noel, y hablaron en el acto el entonces vicepresidente de la República, Rafael Estrella Ureña, y el ingeniero municipal Osvaldo Báez Machado. Luego el Parque Riquillo le he cambiado el nombre y le he colocado el nombre de Julia Molina, madre del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y no solamente le he colocado el nombre al Parque Riquillo, le he cambiado el nombre, sino que en todo el territorio nacional, en la cantidad de obras que fueron realizadas, se le colocó el nombre de un familiar o el nombre de Rafael Leónidas Trujillo. En ese tiempo, Trujillo también cambió el nombre de la Avenida Duarte, que pasó a llamarse Avenida José Trujillo Valdés, en honor a su padre. 15 días después de inaugurado el Parque Enriquillo, la capital dominicana fue azotada por el huracán San Zenón, que destruyó la mayoría de las casas que había en Santo Domingo y causó la muerte a cientos de personas y otros cientos resultaron heridos. En el caso del Parque Enriquillo, los daños ocasionados por el huracán fueron mínimos. Todavía los árboles no estaban crecidos, solo estaba la glorieta, algunos bancos, y no la afectó muchísimo. Esa glorieta resistió los vientos definitivamente, se mantuvo ahí. El Parque Enriquillo se considera un emblema para los barrios que están en sus alrededores, principalmente para los residentes de Villa Francisca. La glorieta del Parque Enriquillo fue una creación del ingeniero Osvaldo Báez Machado, quien en ese tiempo había realizado un gran trabajo en el mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos de la ciudad de Santo Domingo. Él era el arquitecto o ingeniero municipal para fines de ornato, todo lo que tenía que ver con espacio público, aceras y arborización, y ese tipo de cosas, era él que tenía que ver con eso y él era una persona muy prolífica en su trabajo. El Parque Enriquillo fue diseñado pensando en la recreación de las familias y por eso utilizaron el modelo de parque que predominaba en la época. Todavía algunos recuerdan el estilo que se utilizaba para cortejar a las jóvenes que se paseaban por los parques, donde existía una especie de protocolo para los paseos. Las muchachas de la Plaza España son tan bonitas, con sus juegos, sus cantos alegres y sus sonrisas. Son millares de mariposas de mil colores, más hermosas que las flores. Que las damitas iban acompañadas de las chaperones y daban vueltas, entonces los caballeros lo esperaban con el sombrero y le mandaban entonces una florcita. O sea, hay todo un romanticismo metido en eso. Pero lo importante es que la glorieta servía para todas las actividades de tipo cultural. El Parque Enriquillo se corresponde al esquema de parque con glorieta al centro. Glorieta al centro, que es muy típico de las glorietas esparcidas en todo el territorio nacional, posterior a la glorieta del Parque Independencia, la tristemente demolida glorieta del Parque Independencia. En la glorieta del Parque Enriquillo tocaba todos los fines de semana la banda de música municipal, lo que representaba un atractivo para cientos de personas que acudían a disfrutar de ese espacio público. Todos los pueblos del país tienen un parque con una glorieta en central donde ahí sí se hacían actividades, y eso fue también lo que sucedió en el Parque Enriquillo, que copió mucho del Parque Independencia original, que sí fue obra de Antonín Ecodoma y que sí fue el que introdujo la glorieta, la primera glorieta en el país, con los lagos artificiales, los jardines y los caminillos y todas esas cosas. Otro atractivo interesante que tenía el Parque Enriquillo en sus primeros años de construido era la organización. O sea, cómo está organizado el área de los jardines con el área de paseo, el área de los bancos, etcétera, y dónde estaba la arborización. Como otras plazas públicas, el Parque Enriquillo creó sus espacios y se fue dividiendo en áreas. De un lado se juntaban los limpiabotas, en otros los lectores, y así la gente se reunía según sus intereses. Pero al parque iban personas de todas las clases sociales. Las clases más pudientes tenían su banco, iban a una hora determinada, circulaban por ahí y los otros se mantenían un poco al margen. Pero eso cambió muchísimo después. Durante las primeras 5 décadas de su fundación,
El Parque Enriquillo era el punto donde se juntaban los residentes en diversos sectores aledaños a Villa Francisca, porque al lugar iban prácticamente todos los vecinos. Toda la parte de San Carlos, toda la parte de Borojol, toda la parte de la misma parte norte de la ciudad, San Miguel y San Lázaro y San Antón, subían, porque había una integridad. Ahí había muchos cines en los alrededores, había muchos comercios, y como la calle de Duarte, la avenida Duarte, desde el principio comenzó a perfilarse como una vía comercial, ahí entonces ya la aglomeración de gente va creando ese tipo de dinamismo, ¿no?, de dinámica social. Incluso si vemos imágenes alrededor de ese parque, habían edificaciones que no pasaban de dos pisos. Eso es a partir de la década del 40, al 50, que comienzan a construirse edificaciones de más de dos y tres pisos. Pero del 30 al 40, todas las edificaciones no pasaban de dos pisos alrededor del parque. Tras la muerte de Trujillo, el Parque Enriquillo recobró su nombre y también volvió a existir la Avenida Duarte, que había perdido su identidad para llamarse igual que el padre de Trujillo. El Parque Enriquillo tiene una perfecta ubicación porque se aprovechó la parte plana después de una pequeña cuesta y está limitado al este por la Avenida José Martí, al oeste por la Avenida Duarte, al norte por la calle Caracas y al sur por la Ravelo. Todas las vías que rodean esa plaza tienen permanentemente una gran congestión en el tránsito debido a la gran cantidad de personas que cada día se desplaza por la zona. Es un parque que guarda, que tiene 88 años de construido. 88 años de construido, o sea, es una pieza que es digna de ser resguardada. En el tiempo, la buena ingeniería con la que fue construida ha sido preservada, o sea, se ha mantenido en el tiempo. La zona donde está ubicada este parque ha sido impactada por el auge del comercio, donde se han establecido numerosas tiendas y vendedores ambulantes, lo que alejó a algunas personas del lugar. Alejó una clase social que entendió que se rivalizó y que entendió que ya perdió su esencia original. Y por supuesto, las clases se van separando, o sea, en la medida que una se siente agredida por la otra, se van separando. Muchas de las edificaciones que estaban en su entorno han desaparecido. O sea, había una pieza de Guillermo González, que era el Centro Social Obrero, que estaba frente al Parque Riquillo. Fue una pieza arquitectónica magistral del arquitecto Guillermo González que fue demolida y ahora es ocupada por un parqueo de una tienda. A partir del año 2001 se le han hecho numerosas intervenciones al Parque Enriquillo, las cuales, respetando su diseño original, han incluido bancos y paseos nuevos, cableado soterrado y la construcción del Boulevard del Libro junto a un área para niños. De las pocas estructuras urbanas que han mantenido su esencia. Entiendo que si comparamos su imagen que tenía en el día de su inauguración a la que tenemos hoy, son pocas las intervenciones que ha sido sujeto la estructura de la glorieta como de las áreas verdes. Para los profesionales de la construcción ha sido de gran placer que las intervenciones que se han hecho al Parque Enriquillo han respetado su estructura original y abogan por que el área sea preservada por la gran importancia que tiene para Santo Domingo, por su valor arquitectónico y por ser una de las pocas zonas de esparcimiento que le queda a esa zona de la ciudad. Además, por ser este parque la última obra del gobierno de Horacio Vázquez, la primera inaugurada por Trujillo y la última que construyó el ingeniero Báez Machado, el Parque Enriquillo de Villa Francisca es, sin lugar a dudas, un lugar cargado de historia, emociones y gratos recuerdos para muchos dominicanos residentes en Santo Domingo. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a caminorealrd@gmail.com. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Papi, necesito que me deposite, que no me dan lo cuarto. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco. En banreservas.com, siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés, tu banco fuera del banco.
Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Patricia, el regreso del sueño, ahora en Blu-ray, imagen HD y sonido Dolby. Con escenas no incluidas, reportajes detrás de cámara, videoclips de los temas musicales y otros atractivos. Búsquenla en las librerías Cuesta, Santo Domingo y Santiago y en la Trinitaria de la Zona Colonial. 809-482-8833. Patricia, el regreso del sueño. Nueva app Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de seguros y reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, conversando con el compañero. Mildred Guzmán y Luisa Navarro, dos compañeras cargadas de historia y de entrega a nuestro Partido de la Liberación Dominicana, con mucho orgullo compartimos con ustedes este conversatorio en Conversando con el Compañero. Qué grata oportunidad la que tengo yo de entrevistar a una mujer que admiro tanto, por la que tengo tan lindos recuerdos y que tiene tanto valor para la República Dominicana y para el Partido de la Liberación Dominicana. Mildred Guzmán, qué gusto encontrarme contigo. Ay, muchas gracias, Luisa. Sé que tú dices esas cosas porque es de cariño que tú lo dices, toda esa cosa bonita. Ah, sí, de cariño y de verdad. Tú sabes, Mildred, que en estos días conversaba con unos amigos de las primeras mujeres que ingresaron al Partido de la Liberación Dominicana y les decía, Mildred Guzmán viene desde los círculos de estudio cuando el PRD todavía. Así es. Quiere decir que es fundadora, fundadora. Tu experiencia en los organismos del partido, desde el primer círculo de estudio, ¿ha sido satisfactoria, buena, interesante? ¿Tienes algunas anécdotas que llamen la atención sobremanera? Bueno, déjame decirte que yo comencé en realidad en un círculo de estudio cuando Juan Bosch era presidente del PRD. Juan Bosch enteró que yo me iba de viaje para estudiar en Canadá y él conversó conmigo y quiso que yo ingresara en un círculo de estudio. Yo decía, ¿qué es esto de círculo de estudio? Entonces,
habló con Diomedes Mercedes, me recuerdo, y Felucho. Esa muchacha tiene muchas condiciones. Vamos a entrarle a un círculo de estudio intenso, que sea todos los días. Bueno, entré en ese círculo de estudio coordinado por Diomedes Mercedes. Participábamos Felucho Jiménez, Gustavo Montalvo, Leo Peter y Hilda Contreras. ¿Te recuerdas de Hilda Contreras, la esposa de Diomedes? Claro. Pues sí. Entonces, cuando terminamos ese círculo, yo me voy para el Canadá. Y en eso, siempre mantenía correspondencia con Felucho. Cómo está el partido, esto y lo otro. Felucho me decía, está bien, hay una pequeña división, se va a dividir el partido, no se va a dividir, etcétera, etcétera, etcétera. En eso se divide el partido. Y entonces, en diciembre, del 15 de diciembre, Juan Bosch hace su famoso discurso sobre el PLD. Yo estaba todavía en el Canadá. Pero regreso a los pocos meses, inmediatamente me integro en la universidad y en el, te recuerdo, el FEL. Claro. El Frente Estudiantil de Liberación. Entonces, ahí entro y nada, sigo trabajando. Entonces, en eso viene la crisis del 78. Y en el 78, Juan Bosch se queda sin secretaria. Y su secretaria, tenía una secretaria excelente, que era Socorro Arias. Uh-huh. Excelente secretaria, y me mandan a buscar. O sea, el comité intermedio, pero Luis Ucampo, me recuerdo que Gustavo me dice, debes de ir a ayudar al profesor. Y yo, bueno, me mandan allá, tengo que ayudar al profesor hasta que aparezca una secretaria. Pero en eso se pasa el transcurso. Pero dejamos volviendo atrás al círculo de estudio. En ese círculo de estudio, entonces entra un círculo de estudio del PLD y ya es coordinado por Vicente Bengoa. Entramos otra vez en ese círculo de estudio, Felucho Jiménez, dos más que no recuerdo ahora mismo en este momento, y entramos en el círculo de estudio. De ahí pasamos a un comité de base, que recuerdo que tú perteneciste a un círculo de estudio de mi comité de base. Así, oye, qué interesante es esto. Así es. Luisa perteneció a ese círculo de estudio de mi comité de base. Junto con Isabel Roque. Que la pobre que ya murió, Isabel Roque, que era excelente compañera también. Con Hernán Espínola. Hernán Espínola, ese grupito. Había un grupito muy bueno. Muy y muchas trabajando. Mujeres que habían ahí en ese entonces. Sí, sí, sí. Sí, que estaba también, entró Tati Olmo, que está, creo que está en turismo ahora. Exactamente. Y varias mujeres que luchadoras en ese entonces. Sí. Yo recuerdo perfectamente tu trabajo como dirigente en comité de base y cómo empezaste a destacarte. Y entonces, tu lucha para pasar a otros organismos, porque hiciste un trabajo muy fuerte como activista primero. ¿Nos puedes contar ese proceso? Fue lo inverso. Fíjate, el que tú te recuerdas en esa época que estaba en el PLD, era trabajo, trabajo, trabajo. Siempre. Entonces, yo digo que yo tengo un máster en encargada de actas. En el círculo de estudio llevaba las actas. En el comité de base llevaba las actas. En la dirección intermedia llevaba las actas. Digo, pero bueno, ¿y qué es esto? No, era actas, actas y actas. O sea, todas las memorias históricas, yo tenía que escribir a todo eso. Entonces resulta, ya yo estaba cansada ya y dije que yo quería pasar, que me evaluaran para ser activista. Entonces me evaluaron para ser activista nacional. Uh-huh. Entonces fui asesorando el Francis Camaño, el Antonio Duvergier y el Enriquillo. Ya. O sea que pasaste de los comités de base al comité intermedio, activista, para luego entrar al comité central. Al comité central. Y de ahí al comité político. Al comité político. ¿Puedes contarnos tu experiencia como primera mujer del partido que ingresa al comité político? Sí, déjame contarte una anécdota muy interesante. Tú sabes que el machismo es una cosa increíble y el PLD no estaba exento de eso. Recuerdo cuando Juan Bosch me propone para miembro del comité político, paso una ronda y yo no paso. Entonces faltaba un solo voto y me dice, Juan Bosch, me toca, dije, vota por ti misma. Y ahí fue la primera vez que yo levanté mi mano y voté por mí misma, pero fue a instancia de Juan Bosch. Ajá. Y yo dije, pero ven acá, entonces uno puede votar por uno mismo, que no está con ese político y dice que no se puede votar, que hay que esperar que vote, no. Entonces él me enseñó a mí eso y aprendí eso de él. Pero fíjate, en el comité político fue muy interesante. Yo digo que para mí fue una escuela, porque estar al lado de un hombre como Juan Bosch es algo increíble. Yo recuerdo que nosotros íbamos todos los lunes, era la reunión del comité político. Sí. Yo siempre iba con él en el vehículo y siempre contaba anécdotas siempre. Por ejemplo, cuando salíamos de una reunión con este político, a veces decía, Mildred, tú te fijas lo desarrollado que están estos compañeros, te fijas la intervención de fulano, fulano y fulano. En ese entonces yo, sí. Dice, ¿cuánto criterio político en esas intervenciones? Me recuerdo yo un día que nunca se me olvida, que Danilo llegó, hizo una intervención brillante, y Juan Bosch se volvió, dice,
Pero qué agudo ese muchacho. Danilo Medina. Danilo Medina, el presidente. Sí, porque también teníamos a Danilo Díaz en sí, ese. Sí, no, pero estábamos hablando de él, porque él no era miembro del comité político en ese entonces, ¿no? Él fue como diputado que era, a dar un informe al comité político. Sí. Entonces él da su informe y luego se va. Y ahí que Juan Bó dice, qué agudo ese muchacho. Y se te das cuenta. Y así, cosas así, yo vivía con él constantemente. A todos, él le ponía siempre un... Él tenía cuentos de todos. Él decía, por ejemplo, que no llevó tello, servía para cuando el partido tenía problemas de que había un compañero que estaba preso, mandaban a no llevar botello. ¿Siempre? Siempre mandaban a no llevar botello. Él tenía un compañero específico para algo. Sí. Él siempre sabía. Y yo le decía, don Juan, ¿y fulano para qué sirve? Y decía, servía para esto. ¿Y fulano para qué sirve? Sirve para esto. O sea, en eso yo me daba cuenta cuál era la condición de todos los compañeros. Pero era porque él siempre... vivía en eso. Pero otra cosa muy interesante, quizás me estoy extendiendo mucho. No, cuando salíamos en el vehículo a veces, él me decía, mira, Milde, ¿tú ves esa mujer que viene ahí? Digo yo, sí, ¿qué pasa con ella? Dice, mira, esa pertenece a la baja, pequeña, burguesía, pobre y muy pobre. ¿Y cómo te lo sabe, don Juan? Dice, tú no ves, la ropita que tiene. Tiene un pariente que está en Estados Unidos y le manda ropa. Y entonces, pero don Juan, ¿y cómo te averigua eso? No, que se nota que es de la baja, pequeña, burguesía, pobre y muy pobre. Y esas eran las cosas de él. Él salía con esas cosas increíbles. Y yo te digo que yo aprendí mucho con él. Y aunque yo soy egresada de la UAS, pero yo digo que mi universidad fue estar al lado de Juan Bosch. ¿Sabes que siempre conversamos eso? Venimos de la UAS, tú eres de Ciencias Políticas, profesora de Ciencias Políticas de la UAS, y trabajamos en la misma universidad, pero resulta que de pronto cuando constatamos nuestros aprendizajes, vemos que en el Partido de la Liberación Dominicana se hace una universidad. Sí, así es. El nivel de aprendizaje político es muy alto, y si militaste en el FEL, esa fue otra escuela también. Así es. De esas experiencias, de esos aprendizajes, ¿qué tú le compartirías a las nuevas generaciones de PLDistas? Mira, yo, sí, es interesante la pregunta. Yo le diría que el estudio es básico en todo. Porque tú recordarás que nosotros tenemos que estudiar los folletos de estudios sociales. Así aprendíamos es. A conocer la sociedad dominicana y también de otras sociedades. Aprendíamos a conocer la lucha de clase, todo eso. Aprendíamos en el partido. La disciplina, esta escuela que es el número uno. Sí. Pero una cosa muy interesante, la evaluación. Fíjate, para mí la evaluación juega un papel muy importante porque la evaluación decía, tú evalúas qué actividad. Entonces tú sabes si la actividad es buena o es mala. Así es. Y si es buena, tú la premias. Y si es mala, pues tú la rechazas o lo que sea. Entonces, sin evaluación, todo es un desastre para mí. Yo digo que además nosotros aprendimos todas esas cosas. Aprendimos a ser discreta también, discreto todos. Sí. Porque en el partido no se podía hablar mucho. Uno tenía que tener habían ciertas normas. Pero eso era bueno. Así es. Porque eso le sirve a uno para un trabajo fuera de ahí. Fíjate que tú eres una muchacha de éxito en la universidad y todo gracias. Lo que pasamos por esa escuela, todos fuimos profesionales de éxito gracias a los círculos de estudio en el PLD. Así es, el centralismo democrático, exacto. La evaluación, la crítica y la autocrítica fueron elementos fundamentales. De eso seguiremos hablando dentro de un rato porque ahora vamos a hacer una interrupción breve. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a caminorealrd@gmail.com. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Páginas Revueltas, quinta edición ampliada y corregida. El libro de Rubén Jiménez Villara, donde comenta importantes obras literarias. Búsquelo en su librería preferida. Páginas Revueltas, un estímulo a la buena lectura. Patricia, el regreso del sueño, ahora en Blu-ray, imagen HD y sonido Dolby. Con escenas no incluidas, reportajes detrás de cámara, videoclips de los temas musicales y otros atractivos. Búsquenla en las librerías Cuesta, Santo Domingo y Santiago y en la Trinitaria de la Zona Colonial. 809-482-8833. Patricia, el regreso del sueño. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente
influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Está más cerca de lo que crees. Elige el vehículo que quieras y llévatelo con tasa fija hasta 5 años, 90% de financiamiento y cuota móvil. Expo Móvil Banreservas, del 19 al 21 de octubre. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país. Disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos. Prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde $49 mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Militante orgullosísima del partido, con grandes satisfacciones, grandes logros, y como tú dices, el partido, una segunda universidad que te dio, nos dio toda una maestría en experiencias muy, muy buenas, muy notorias. ¿Qué tú recuerdas que es lo más sobresaliente, lo que más te impacta de toda la experiencia en el partido? Bueno, fueron muchas. Aparte de la envidia que yo te tengo de que fuiste secretaria de Juan Bosch. Bueno, fíjate, y fue de manera casual que yo llegué ahí. Porque yo me quedé, me mandaron de Luis Ucampo para que estuviera con Juan Bosch en lo que encontraba una secretaria. Pero resulta que don Juan, le llegaban muchas compañeras y él decía que no, él no se acordaba, que era conmigo. Y yo, ay, Dios mío, porque yo acababa de llegar y yo quería un trabajo bueno. Entonces, me acuerdo que la dirección intermedia, que Gustavo Montalvo, que estaba diciendo ahí, no, si el profesor te necesita, tú tienes que darte ahí en la casa. Digo yo, ok, como buena militante, me quedé ya definitivo trabajando con don Juan. Pues bien, la pregunta tuya es interesante. Son tantas cosas buenas que yo pasé ahí, porque mira, a Juan Bosch, muchas personas no saben quién era Juan Bosch. Él lo vean con una persona que era recta, sacara bien cosas. Y en el fondo no era así. Era una persona demasiado amable. Tú recuerdas muy bien que tú fuiste muchas veces allá a la oficina y ese vivía diciendo cosas bonitas. Sí, así es. A todas las mujeres le decía cosas bonitas. Y una cosa muy interesante, él siempre fue muy delicado. A mí nunca me dijo a mí, tú estás elegante, nunca me lo dijo. Pero a las otras se lo decía. José, ¿por qué él lo hacía? Porque él era delicado. Como yo trabajaba con él, él no se atrevía a decirme esas cosas a mí, nunca en la vida. Pero eso no es todo. Lo importante es las anécdotas que uno aprendía con Juan Bosch. Sí. Una vez recuerdo yo que llego a la oficina y me dice, Mildred, ¿qué te pasa en esas piernas? Que la tiene todo irritada. Y yo, ay, sí, ¿qué pasó? Me dice, es que tú te afeitas de arriba para abajo. No, de abajo para arriba. Y tiene que ser de arriba para abajo. Y yo, pero bueno, ¿y qué es esto? O sea, que si me afeitaba así, se me irritaba la piel. Pero si me afeitaba de arriba para abajo, la piel no se iba a irritar. ¿Eran tantos conocimientos? Eran así, era constantemente. Y, por ejemplo, hay una cosa muy interesante. Espérate, ¿tú recuerdas aquella vez que nos decía que la estufa se prende hasta que la llama es azul? Sí, exacto. Y que si la llama es roja, estamos gastando más gas de la cuenta. Exacto, así mismo. ¿Cuánto conocimiento? Sí, él vivía porque él preparaba sus desayunos. Sí. Entonces él mismo sabía, decía, pero ven acá. Y con esta llama amarilla no se cocina nada. Entonces tiene que ser con la llama azul. Entonces comenzó, se sentó en la maquinilla.
Entonces escribió y al pueblo dominicano, porque el pueblo siempre lo oía a Juan Bó, cuando, vamos a ver qué dice Juan Bó sobre esto. Y, porque siempre las alocuciones de Juan Bó siempre eran oídas. Sí. Hasta los enemigos oían a Juan Bó. Sí. Porque eso era interesante. Y te recuerda bien que tenía una personalidad impresionante. Así es. Que cualquier persona podía tener, que le dijeran cualquier cosa a Juan Bó, pero cuando veían a Juan Bó, se impresionaban. Era algo carismático. Era como, sí, y como un magnetismo. ¿Qué tenía? Pues volviendo al tema de que me hacía la pregunta, algo que aprendí con él. Aprendí una cosa muy importante, ser discreta y observar y oír. Porque la cosa más importante de una persona es aprender a oír. Sí. Y no hablar demasiado. O sea, nada más hablar cuando es necesario. Y eso se lo agradezco yo a Juan Bosch y lo he aplicado en mi vida, en mi profesión y me ha ido súper bien. Porque uno tiene que hablar cuando hay que hablar. No por hablar, sino ser objetivo siempre. Y ese subjetivismo que uno tenía como pequeño burgués, eso uh-huh. Eliminarlo. O sea, él decía, hay que ser objetivo en todo. Aprendí mucho, por ejemplo, si venía una persona, Juan Bó tenía un método increíble. Tú, iba una persona y le decía, mire, profesor, que un ejemplo, que Luisa dijo tal cosa. Y decía, ajá. Llámame a Luisa, y entonces delante de Luisa decía, dime Luisa, sí. lo que tú estabas diciendo de Luisa, dímelo, delante. Y así él acababa con el chisme. Nunca así había chisme es. Donde Juan Bó, él paraba el chisme inmediatamente. Entonces yo aplico ese método en mi trabajo siempre. Cuando me cuentan algo negativo, digo, ven acá fulano, pues llame a fulano, vamos a ver. ¿Quién que está diciendo? Entonces, ya la gente a mí no me cuenta nada negativo. Uh-huh. Y es una manera, eso lo aprendí yo, se lo debo a Juan Bosch eso. Así es. ¿Y eso te inspiró con relación al libro que escribiste sobre Juan Bosch? Sí, mira, el primer libro que yo escribí, que fue la introducción al pensamiento político de Juan Bosch, fue mi trabajo de tesis. Recuerdo yo que Roberto Santana era rector de la universidad, sí. y Yocasta Valenzuela, que era también decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, me evaluaron y recomendaron que el libro había que publicarlo, porque se lo encontraron el libro muy bueno. Porque en realidad pues, fue el primer libro en la universidad que era de introducción política a un autor. El mío fue el primero. Entonces ellos dijeron que había que publicarlo, entonces yo publiqué ese libro. Y algo muy interesante, Luisa, mira, cuando yo lo puse en circulación, yo quería que Juan Bó fuera, pero a él le dijeron que no fuera porque era un libro que hablaba sobre él y no sé qué y que todo lo otro. Entonces él manda a César Pina a hablar sobre que hablara sobre el libro. Y entonces se vendió ese libro esa noche, todo se me fue el libro. Y yo cogí ese dinero y se lo llevé al otro día a Don Juan. Digo, Juan, tenga. Y dice, ¿de qué es esto? Digo, ese libro es suyo. Se vendió porque fue hablando de usted. Ese libro no se vendió porque es de Mildred Guzmán, sino porque yo hablaba de Juan Bosch. Y a Juan Bosch se le salieron las lágrimas. Porque él no podía concebir que yo, le dije que ese dinero era de él, que le tocaba ese libro. En el segundo libro se titula El Bosch que yo conocí. Uh-huh. ¿Por qué yo puse El Bosch que yo conocí? Porque me he encontrado, Luisa, muchas personas que dicen que estuvieron con Juan Bosch, que conocieron a Juan Bosch. Exacto. Y hablan tantas cosas de Juan Bosch que yo sé, digo, pero bueno, yo nunca he visto a persona al lado de Juan Bosch ni nada por el estilo. Exactamente. Entonces yo le puse El Bosch que yo conocí, entonces trato todas las cosas más o menos en el libro. Este libro se me agotó a mí, a los 3 meses se me agotó el libro, que no hay ese libro. Pero estoy escribiendo un tercer libro que va a salir pronto, quizás salga en enero o febrero. Ah, qué bueno. Que ese libro es sobre las ideas que tuvo Juan Bosch para crear el Partido de la Liberación Dominicana. Voy paso por paso. Qué interesante, uh-huh. Porque he oído muchas anécdotas de gente que sugiere que la creación del partido surgió de algún malestar que le causó el golpe de Estado al presidente Salvador Allende en Chile, cosa que también es cierta, de los disgustos que tuvo con la pequeña burguesía que dentro de la organización que él había fundado antes, el Partido Revolucionario Dominicano, se venían dando grandes contradicciones. También la necesidad de una juventud que él veía que no aprendía políticamente y muchas cosas así se han planteado. Pero ¿quién como tú, que estuviste cerca de él, para escribir esa concepción de Juan Bosch para la formación del partido? Y no solamente estuviste cerca de él, sino que viste, tienes las experiencias, las anécdotas, cómo se dieron las situaciones, cómo se escogió el color morado,
todos los elementos que se dieron para la fundación del partido y cómo lo concebía Juan Bosch. Sí, fíjate, mira, tocaste un tema que yo no le he tocado en el libro, de cómo se coge el color morado, porque ya ese es un par de detalles. Uh-huh. Yo lo que toco, por ejemplo, aquí en este libro, trato todas las crisis que ha tenido el partido. Todas las crisis las trato yo en el libro. Yo sé que hay muchas personas que no le van a gustar, a otros no, pero eso es historia. Yo no puedo borrar la historia. Yo digo que es un libro de referencia. Debe ser. La nueva generación, porque no tú, porque tú conoces la historia, la conozco yo, pero la nueva generación que no conoce tiene que saber cómo fue que surgió el PLD y así todos es. Los problemas. Cuando ahorita oía yo a Luis Hernández y a César López, ese era el PLD. El PLD pasamos mucho trabajo. ¿Tú recuerdas, Luisa? Sí. No fue el PLD de ahora. Nosotros todos pasamos mucho trabajo. Recuerda que llegamos tardísimo en la noche, que no teníamos casa, no teníamos. La familia vivían peleando con uno porque uno no le dedicaba tiempo a ellos. Todo era el partido. Y pasamos mucho trabajo. Entonces, todo eso, ese era el PLD que Juan Bosch creó. Y pasamos de los esfuerzos concentrados a los esfuerzos sostenidos. Sostenido, exacto. Y amanecer en donde fuera, porque exacto, había que hacer exacto. Cosas muy valiosas, muy interesantes y que tuvieron que ver con la formación como políticos y como personas. Exacto. De los que militamos. Pero los tiempos cambiaron. Desde luego. La sociedad no es la misma. No, desde luego. La sociedad tiene cambios sustanciales y quizás muchos de los métodos que se usaron en el momento de la formación del partido no tendrían asidero con el desarrollo, si tú quieres, de las redes sociales, así de los mismo. Avances del ciberespacio, de la tecnología, de las innovaciones. Sin embargo, queda un legado fundamental en términos de los principios y los valores y las ideas de Juan Bosch en la formación del ser humano. ¿Y quién mejor que Mildred Guzmán para escribir eso? Sí, fíjate, mira, en ese libro viene una cosa, hay un aspecto muy interesante. Cuando Bosch dice, ya tenemos que salir a las calles, ya tenemos que participar en las elecciones. Sí. Que recuerdo yo en esa reunión que Felucho dice, por fin, no vamos a participar en las elecciones. ¿Tú te acuerdas que no participamos en elecciones? Sí. Que Juan Bosch escribió unos artículos que decía el matadero electoral. El matadero electoral. Pero eso fue una etapa. Y él sabe que superamos esa etapa, entonces pasamos a otra etapa. Entonces ese libro se va desarrollando así en las etapas. Pero fíjate que el libro no tiene consideraciones mías, sino son todos planteamientos de Juan Bosch. Juan Bosch dijo esto, Juan Bosch iba así por paso por paso, con una secuencia. Así es. Porque yo digo que uno escribir sobre Juan Bosch, yo no pienso ponerle la opinión mía. No. Tiene que ser que tú lo leas, entonces tú haces tus propias conclusiones, el que lo lea. Porque la opinión mía puede ser muy, muy bonita, muy buena, pero no, tiene que ser lo que él dijo, lo que él decía en ese momento. Y de eso que se basa el libro, de las cosas que dijo Juan Bosch. Que se formó el PLD. De su narrativa política. De su narrativa política. Gracias, Mildred. Gracias por aportarle tanto a las nuevas generaciones de PLDistas y a todo el pueblo dominicano con tu trabajo, con tu compromiso, con tu condición de profesora, con tu condición de militante y con todo lo que tú significas como mujer. Gracias. Gracias a ti. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a caminorealrd@gmail.com. Llegamos al final de su programa Camino Real, agradecidos grandemente por el honor de su atención, pero sobre todo a ese gran público que durante más de 3 años y más de 150 programas nos ha seguido fielmente en todo este tiempo. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal.